谢谢各位亲人的关注，现在我们要为大家播讲的是《三十五个月人不下来创造》。幺二年的安江区的家乡大学巡视，看见着了，这位朋友给老早就介绍，家外农田，你们就是爱人学了七十多，让我把这四十五样的东北泥巴填了地。 Saludos a todos. Hoy es el aniversario del fundador de las escuelas Dapokagyu, el rey del Dharma, el señor del Dharma y protector de los seres Gampopa, Sonam Rinchen. El señor Gampopa nació en el Tíbet central, en Nival. Una zona del sur de los nueve valles de Yorpo. Actualmente se llama Nialto en el distrito de Lunse. Nació en el clan de Ni de Nima. La de Gyambar y Shomo Sacheman. Así que su papá se llamaba Nyangme Laje Gyambar y su madre Shomo Sachetcham. En el año de la oreja de tierra, el año 1079, como escribió Drupon Pakdru en la súplica biográfica, desde su nacimiento en el año de la oveja de la tierra hasta que pasó de este mundo de emanaciones, sus maravillas más asombrosas fueron innumerables. Las describiré brevemente, así que escucha con respeto. El señor Gampopa fue conocido por varios nombres, como Surpu, Shparachandra, luz de la luna juvenil, Dawakyalsen, el maestro de Wu, el gran meditador Nidya, el médico de Dakpo, el Bhikshu poseedor del Vajra Zambling, Drakpa y Dakpo Kagyu, Dakpo Rinpoche. Hoy no hay tiempo suficiente para contar sus historias de liberación en su totalidad, pero me gustaría hablar, en la medida de mis posibilidades, de sus logros desde diferentes puntos. Y para empezar, los antepasados de Gampopa fueron médicos todos, por lo que desde una edad temprana estudió la medicina con más de 10 médicos eruditos, principalmente con el médico Usil de Tsang, el médico Kieve de la India y Biji Menchun de Tsang. Y adquirió destrezas en las artes médicas. Se dice que era especialmente bueno para curar los dolores de cabeza. Pasó toda su vida practicando continuamente la medicina, por lo que probablemente se le conoció como el médico Bhikshu. Entre sus muchos estudiantes de medicina, el que pasó 18 años a su servicio y mantuvo su tradición fue Shangmen Nakpa, para quien Gampopa escribió el texto médico conocido como Océano de Joyas o Enseñanzas Recogidas de Dakpo. Y posteriormente hubo dos transmisiones de ese texto. Una fue transmitida por Shangmen Nakpa y Yurok Sarma y Yonden Gompo. Y el maestro tibetano del siglo XVII, Dumar Geshe Tenzin Punzok, escribió lo siguiente: de todas las transmisiones de la medicina, la del señor Gampopa es como el tronco principal de
todas ellas. Y como lo dice dos relatos autobiográficos que se encuentran en los diálogos de Dusun Kienpa y en los anuncios de la obra de Drogun Pakmo Drupa, un breve análisis de los puntos cruciales en la transmisión e instrucción de los seis yogas. Y lo que dice, cuando alcanzó la edad de 26 años con tan fe sólida, con una fe sólida como el monte Meru, el venerable Guru Denyal perfeccionó el entrenamiento de la disciplina superior. Y cuando alcanzó la edad de 26 años, tomó la ordenación de novicio y la ordenación completa el mismo día de Geshe Luden Sherab de Marville, Sherab Nimpo de Shangshun y un lama de Nari llamado Midewa Yangshun Senpa en un lugar llamado Ronka en la región de Dagpo. Sus votos eran de linaje Vinaya inferior que se dice que se originó como que se originaron con Shantara Shikta. Se le dio el nombre monástico de Sonam Rinchen. En esa época recibió instrucciones sobre la meditación Shamatha de Geshe Yangshun Senpa y en cinco o seis días tuvo una buena experiencia de Shamatha. Tuvo la experiencia de no saber si era de día o de noche y de no sentir hambre, aunque no comiera. Y se preguntó cuánto tiempo podría hacerlo y fue capaz de hacerlo durante 13 días. Así se dice. Entre los tres antepasados Kagyu, Marpa el traductor y Jesun Milarepa, eran cabezas de casa y la mayoría de sus estudiantes eran cabezas de casa o yogis vestidos de algodón. De Gampopa en adelante, la tradición ha sido principalmente sostenida por la comunidad monástica. Así se ha preservado y difundido las enseñanzas Kagyu, la historia de la liberación de Milarepa titulada Tesoro Negro, compilada por el tercer Karmapa Rangyun Dorje, relata cómo después de que el señor Gampopa dejara a Milarepa, Milarepa dijo a sus estudiantes yogis, ¿qué fue lo que dijo? Ese médico Gampopa ayudará a muchos seres sintientes. Anoche tuve un sueño en el que un pájaro amarillo se alejaba de mí en dirección al Tíbet central y se posaba en la cima de una gran montaña. Muchas bandas de gansos rubicundos procedentes de todas las direcciones se reunían allí y luego, en un instante, cada ganso era rodeado por otros 500. Así que todo el valle y todas las direcciones se llenaron de gansos pardos. Tuve un sueño así. Soy un yogi, pero todos mis seguidores serán solo monásticos. He hecho algo por las enseñanzas de todos los budas. Como podemos ver en la historia, resultó así como Milarepa lo profetizó. A la edad de 28 años, Gampopa se dirigió al norte de Uru o a la cercana y actual Penpo para estudiar la tradición Kadampa. Siguió a varios maestros Kadampa como Nyungkrupa, Gyal Yongda, Gya Chagniroa, Geshe Trenpa y Ya Yulwa. Entre ellos, de Geshe Ngunrupa Tsundrup Gyal se recibió las instrucciones orales Kadampa y en particular los votos del Bodhisattva. Desde ese entonces, dijo Gampopa, nunca le faltó la bodhicitta relativa. En sus charlas sobre el Dharma, cualidades plenas, dijo, así pues,
esta bodichita relativa es importante, es necesaria desde el principio. Sin ella no se puede recorrer el camino de Mahayana. Es necesaria en la mitad, sin ella caerás en el samsara. Es necesaria al final, sin ella no tendrás los dos kayas de formas. Habla desde su experiencia sobre lo crucial que es la bodichita. Solo pasó 8 o 9 meses estudiando con Nyugrumpa. Durante ese periodo tuvo que permanecer entre mucha gente y su experiencia meditativa previa se deterioró. Y en ese tiempo se enteró de que Geshe Gyawa Yundak vivía en un lugar remoto sin fomentar un séquito de estudiantes, así que fue a verle. Había poca gente alrededor de Gya Yongda, por lo que el shamatha de Gampopa mejoró. Gya Yongda le dijo, te enseñaré las instrucciones orales de Atisha, de un linaje no interrumpido ni siquiera por Geshe Tumpa, como si fuera hecha a mano por el Buda. Y le enseñó las instrucciones médulas como las 4 características transmitidas por Gompawa. Y fue capaz de desarrollar la perspicacia además de su anterior shamatha. Geshe Kyan Yongda era conocido por tener la más alta realización de todos los maestros Kadampa en Uru Tu en ese momento. Y el señor Gampopa desarrolló una realización igual a la suya. También recibió de Geshe Kyan Yongda las instrucciones sobre las etapas del camino y al meditar sobre la impermanencia, la causa y el efecto kármicos, los defectos del samsara y demás, desarrolló un sentido de urgencia. Sus anteriores experiencias de dicha claridad disminuyeron. Solo sintió impermanencia y cansancio. En resumen, el señor Gampopa pasó 3 años estudiando con Geshe Kyan Yongdak. En los escritos de Trigun Kyopa Jigten Sumgun, este escribe que en la tradición Dakpo Kagyo hay una transmisión de la visión, una transmisión de la conducta y una transmisión de las instrucciones médulas. Entre ellas, las transmisiones de la visión y la conducta provienen de los Kadampa. Con la transmisión de la visión, esta procede de Kyang Yundak y la transmisión de la conducta es procedente de Nyugrumpa. Y en cuanto a la transmisión del punto de vista de Gyan Yundra había recibido una transmisión del punto de vista pasado desde Atisha a Gompawa. Transmitido por Atisha a Gompawa, se sabe que Atisha prefería la vía media o el camino medio consecuencialista, y esta debe ser la razón por la que las escuelas de Apokagyo tienen que ajustarse a la vía media consecuencialista. La terminología utilizada en el Dakpo Kagyo para las etapas del progreso en el camino de las 4 etapas del yoga se describen claramente en las instrucciones de Mahamudra que Atisha dio o transmitió a Gompawa, y eso también es una prueba de ello. En general, el linaje de la visión de Gampopa no proviene únicamente de los Kadampa. También recibió transmisiones de Milarepa, como Milarepa le dijo a Gampopa en una canción Doha, para comprobar que el punto de vista mira tu propia mente. Y también habló de las 4 trampas de la vacuidad y Gampopa hizo hincapié en ellas cuando enseñó el Mahamudra. En resumen, cuando Gampopa enseñaba a grupos, lo hacía según las etapas Kadampa del camino y enseñaba el Mahamudra
en privado. Así estableció una nueva costumbre o una nueva tradición. Esto es lo que dijo. Además dijo, la poca ayuda que he prestado a la gente se debe al Kadampa. Mucha gente enseña las instrucciones médulas de Naro, pero trae poco beneficio cuando no están conectadas con el Kadampa. También dijo, entrenar la mente en las etapas Kadampa del camino, los tres tipos de individuos, es muy valioso. Para los tres tipos de individuos es muy valioso. Sin él, puede surgir un estado de naturaleza borrosa, pero si estás apegado a los parientes, al lugar, a la riqueza, solo irás hacia abajo, no hacia arriba. Por lo tanto, si renuncias a esta vida, reconoces que todos los fenómenos que ves u oyes son como sueños e ilusiones y te entrenas en la bondad amorosa o el amor bondadoso, la compasión y la bodhicitta, incluso sin el estado natural, solo irás hacia arriba, no hacia abajo. Así que, en resumen, las instrucciones Kadampa eran extremadamente importantes. Recientemente se han encontrado en el Tíbet un antiguo manuscrito de un texto del Tengyur atribuido a Tisha titulado Las etapas del camino de la iluminación. Su tema principal son las etapas del camino de los tres tipos de individuos, los cuatro pensamientos que hacen girar la mente hacia el Dharma, las instrucciones sobre la práctica principal de Shamatha y la introspección y el resultado final y la actividad. Todo ello enseñado en verso. Cuando lo leo, me siento un poco como si leyera los manuales de instrucciones Kagyu, Dapo Kagyu. Y como todos saben, el gurú más importante en la vida de Gampopa fue Jesu Milarepa. Además de ir a estudió con el estudiante de Milarepa, Geshe Jangchu Senpa, de quien recibió instrucciones de meditación transmitidas por Milarepa. Gracias a ellas desarrolló la buena experiencia de Shamatha en 7 días. Además, cuando fue a Uyui y siguió a Qian Yundak, desarrolló una buena visión de perspicacia dentro de su continuo, pero aún no había desarrollado la realización real. Y cuando Gampopa escuchó el nombre de Milarepa, aún faltaba mucho tiempo para que pudiera conocerlo. Pensó que si no podía conocer a Milarepa ni siquiera por un corto tiempo mientras estaba vivo, lo lamentaría en el futuro. A la edad de 31 años fui a conocer al Guru Milarepa. Tardó 4 meses en viajar hasta allí, pero finalmente se encontró con Jensen Milarepa. De él recibió, de Milarepa recibió las instrucciones las instrucciones médulas del mantra secreto, principalmente el Tumo. Solo pudo pasar 13 meses con Kundun o con Milarepa antes de regresar a Ud a la edad de 32 años. Milarepa dio a Gampopa muchas instrucciones extraordinarias de Vajrayana, en particular la condición cooperante para desarrollar la realización superior de la visión. Son las bendiciones transmitidas de por Marpa y Milarepa. A ese respecto, Gampopa tenía una fe y un anhelo excepcional por Milarepa y Kagyu. Los maestros Kagyu los consideraba significativos. Además, reconocía que él mismo poseía el linaje de Milarepa. El punto principal se reduce a lo que describen los anales azules de Guo Lhotshawa. El glorioso Dapo Kagyu no es un linaje de palabras, es un linaje de significados,
El significado es un linaje de la realización inmaculada del Mahamudra. El guru por el que llega a reconocer el Mahamudra está determinado a ser, por el que llegas a reconocer el Mahamudra está determinado a ser tu guru raíz. Y el propio Gampopa escribió en la Guirnalda de Amrita del Consejo lo siguiente. Si no has recibido las bendiciones del Lama, no verás esta esencia mental mirando. No la atraparás aferrándote a ella ni la detendrás bloqueándola. Además, tus percepciones no serán deshechas abandonándolas o demolidas destruyéndolas. Por lo tanto, aquellos que deseen reunir las acumulaciones, purificar los oscurecimientos, apaciguar los obstáculos, desarrollar la realización en sus ser, abrumar las apariencias y perfeccionar el beneficio para sí mismo y para los demás, solo deben servir y respetar al Lama. No hay que hacer nada más que suplicar. También escribió, para reconocer tu propia mente, las instrucciones espirituales por sí solas no te ayudarán. Debes recibir las bendiciones de un Lama que tenga la realización. El señor Gampopa estudió con muchos gurús muy conocidos en el Tíbet en aquella época y recibió muchas instrucciones orales. Además, él mismo pasó muchos años practicando diligentemente la meditación principalmente del Tumo, de Nyasewa, Lung, Okla y otros lugares. Al final vio la esencia de la mente, el significado del Dharmakaya tal y como es, y dio a sus estudiantes instrucciones directas sobre ello y tal como él lo había realizado, lo que se conoció como el yoga coemergente del Mahamudra. Generalmente Marpa, Milarepa y otros dieron principalmente instrucciones de Mahamudra de acuerdo con el Tantra y no tenía la costumbre de dar instrucciones de Mahamudra por separado de los seis yogas. Sin embargo, el señor Gampopa enfatizó más tarde la tradición del Sutra Mahamudra de modo que se desarrolló el camino individual de los medios, los seis yogas del Naropa y el camino de la liberación, el Mahamudra. Y a este respecto, el octavo Karmapa Mikyo Dorje escribió. Aquí en el Tíbet se desarrollaron tres formas de entender el camino medio de Maitripa, de no laborar mentalmente, enfatizando el camino medio del mantra profundo y claro en la práctica, enfatizando el camino medio del sutra profundo en la práctica y enfatizando el aspecto falso solamente en la práctica. Desde de estos tres, el señor Marpa y Milarepa tenían los dos primeros y los practicaban, mientras que Gampopa enfatizaba el sutra camino medio, en particular en su práctica. Lo denominó con el término Mahamudra, que tiene su origen en el mantra no elaborado. Pero lo que enseñó explícitamente fue la tradición del sutra de la vía media de la vacuidad no elaborada. Implícitamente, también enseñó el último significado profundo, tanto del sutra como del tantra, la naturaleza búdica, común y no común. Esto concuerda con las tres cualidades enseñadas por el estudiante de Maitripa, Shahai Vastra, en su comentario sobre las diez semejanzas. La esencia son las trascendencias, encaja con el mantra y el nombre de Mahamudra. También concuerda con lo que dice el señor Gampopa, el glorioso Pagma Drupa Rikun Jiksen Samgum. Nuestro texto sobre el Mahamudra es el camino sublime Mahayana del Bhagavan Maitreya. Y
Mikyo Dorje también escribió en su discusión completa del Mahamudra la manera de enseñar el shamatha y el discernimiento, que es común con el vehículo causal de las trascendencias, es la médula, es la médula de las instrucciones de la lámpara para el camino a la iluminación transmitidas por Atisha y las del gran amigo espiritual Thungpa Gompawa, conocidas como yoga coemergente, que el señor Gampopa y el protector Pakmodrupa por el bien de los estudiantes de una época degenerada que gustan de los vehículos elevados llamaron el yoga coemergente del Mahamudra. Asimismo, los Kadampas que florecieron en el Tíbet en ese periodo practicaban principalmente el Vinaya y el vehículo del Prajnaparamita, por lo que hay algunos que prohibieron la práctica abierta del mantra secreto. Sin embargo, a la edad de 16 años, Gampopa había recibido muchas iniciaciones y la transmisión del mantra secreto, incluidos Chakrasambara y Hevashra, del linaje de Sangar Lotsawa y sus discípulos. Cuando estuvo con Milarepa, según la mayoría de las historias de liberación, no recibió las bendiciones de muchos empoderamientos aparte de Chakrasambara y Varahi. Aún así recibió las instrucciones completas médulas de los seis yogas de Naropa y el linaje susurrado de Chakrasambara. Y esos linajes siguen con nosotros hasta el día de hoy. Gampopa estudió con muchos maestros Kadampa y practicó las enseñanzas del entrenamiento de la mente y también instruyó a sus estudiantes sin abandonar las ropas de la tradición Kadampa ni la conducta del Vinaya. Antes de enseñar a sus estudiantes el Mahamudra, su costumbre era darles instrucciones en las etapas del camino como el entrenamiento en el camino común, como podemos ver en hechos como el primer encuentro del señor Dusun Kienpa con Gampopa. Así pues, Gampopa era alguien que en aquella época en el Tíbet fomentaba abiertamente las enseñanzas a través de la unión del Sutra y el Tantra. Gampopa era hábil en la formación de los estudiantes y la forma en que impartía sus instrucciones, debido a lo cual maduró y liberó a innumerables estudiantes. Lo que se conoce como instrucciones mentales en el Tíbet toman principalmente las instrucciones de Gampopa como modelo, como dijo Yonan Yetsun Taranatha. En resumen, Gampopa tuvo 4 hijos, 4 siddhas, 4 hijos de la mente, para los hijos cercanos, 4 asistentes, para los yogis que alcanzaron el cuerpo de arcoíris y Kechari y muchos otros estudiantes, los linajes que se originan directamente de Gampopa y su sobrino incluyen a Pakdru Kagyu, el Karma Kamsan Kagyu, el Barum Kagyu y el Salpa Kagyu. También están los linajes en la línea de los alumnos de Pagmo Drupa, los Drikum, Taklun Drukpa, Tropo Marsang, Yelpa Yatsang y Sheshub y Shuksep Kagyu, ya sea en términos políticos o religiosos. Este es el único linaje o escuela que ha tenido la mayor influencia en la tierra nevada del Tíbet, como todos ustedes lo saben. Chonan Jesun Tarananta escribió en el suplemento de su historia de la transmisión de las 100 instrucciones. Dice, desde Naropa y Maitripa hasta Marpa y Milarepa solo existían las semillas de las instrucciones sobre el yoga coemergente del Mahamudra, pero no estaba ampliamente presente. Pero la profecía de Milarepa al inigualable
Gampopa dio en el clavo. Gampopa enfatizó el tumón que el tumón en su meditación y durante 6 años en Sewalung, en Ivalk, aumentó su realización. Durante los 3 años que pasó en Kelung, en Ulka, alcanzó la máxima realización de la naturaleza. Se dio cuenta de que enseñar estas instrucciones a otros, aparte de unas pocas personas diligentes, no les beneficiaría. Durante algunos años no las enseñó a nadie. Enseñó un poco al yogi Chuntro y otros, y al igual que una lámpara puede iluminar a dos, todos alcanzaron la realización completa sin mucho esfuerzo, por lo que se extendió ampliamente. Así que hoy es el aniversario del Paranirvana de Gampopa, y si nos preguntamos cómo lo sabemos, es según a Pakma Drupa y el señor del Dharma Dusun Kienpa, que fueron los dos alumnos más importantes de Gampopa. Pakma Drupa en especial continuó permaneciendo en el monasterio de Taklang Gampo después de que Gampopa falleciera. Y en el diálogo con Dusun Kienpa dice lo siguiente: cayó ligeramente enfermo la tarde del día 14 del mes medio del verano del año del pájaro. Esta vez no tomaré medicinas, dijo. Debido a algunas circunstancias menores, se rió repentinamente. Falleció durante el día 15. En la súplica biográfica, Pakma Drupa escribió: cuando decidió fallecer para beneficiar a los demás en el 15º día del 6º mes del año del pájaro de agua, el gran ser pasó a la expansión del Dharma. Le rindo homenaje a quien tuvo la intención de pasar al Nirvana. Las fechas se cuentan muy claramente. Es indiscutible que falleció el 15º día del 6º mes tibetano del año del pájaro de agua femenino. En las fechas en las que un guru realizó actos milagrosos como pasar al nirvana para domar a sus discípulos, si nos dedicamos a la práctica recordando al Guru con ferviente anhelo, reuniremos mayores acumulaciones y purificaremos más oscurecimientos. Como dice la Tantra Vajra Garba, cuando observas definitivamente sin error el año y el mes y el día de su fallecimiento, cualquier ofrenda que hagas perfeccionará la acumulación de mérito y aquí tendrás prosperidad. Y al reunirse, incluyendo a Gampopa, Je Dusun Kienpa y Geshe Kampa, Gampopa hizo la promesa: he pasado por insondables dificultades por tu causa, por lo que he completado todas las austeridades. Basta con que supliques. Basta con solo que supliques. Si rezamos con ferviente anhelo, o hacemos plegarias con ferviente anhelo, es seguro que recibiremos las bendiciones. En particular, Gampopa dijo: todos los individuos del futuro con anhelo por mí y que piensan que no se encontrarán conmigo, deberían por favor leer las obras que he escrito, incluyendo la guirnalda suprema del camino precioso y el ornamento de la joya de liberación. Esto no es diferente a conocerme en persona. Y es importante esforzarnos en leerlas, discutir las obras recopiladas de Gampopa, especialmente la guirnalda suprema del camino precioso y el ornamento de la joya de la realización, de manera regular, en particular hoy en su paranirvana. Muchas gracias.